país por inconformidades con el gobierno de turno. López Obrador, ex candidato a la presidencia de México, fue intervenido, padeció un infarto bastante severo. Patres, mi farmacia, presenta. Bueno, vamos a arrancar con el panorama informativo y, ¿por qué no?, empezar esta mañana de miércoles con una buena noticia de Guatemala, por supuesto, porque aporta una vez más a la humanidad una tradición muy reconocida por Naciones Unidas dentro de la lista de patrimonios de la humanidad declarados por la Organización justamente de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y se trata de la incorporación de una tradicional ceremonia maya que se suma a esta lista. Indudablemente es un referente importante para el país, porque ustedes saben que estos reconocimientos son publicados y conocidos a nivel internacional. Una buena para empezar esta mañana. Del otro lado del mundo, la UNESCO declaró el ceremonial Lapach, originario de San Pedro, Zacatepec y San Marcos, como patrimonio inmaterial de la humanidad, luego de que en 2010 el país manifestara su candidatura para ocupar el puesto en la lista. Hay que cumplir una cantidad de requisitos para que finalmente estos comités internacionales expertos acepten las propuestas hechas por los países. No solamente está en la riqueza misma de lo que se está presentando, sino en el proceso de saberlo presentar, de saberlo defender. Las actividades del ceremonial guardan una estrecha vinculación con el calendario agrícola, que rige desde la preparación de la tierra hasta la cosecha de maíz. El ceremonial vinculado con el calendario maya consiste en un agradecimiento a los abuelos por la creación del maíz como el sagrado alimento del pueblo maya. Pese a pasar a la lista de patrimonios de la humanidad, el ceremonial ancestral está dentro de la lista en riesgo de patrimonios por desaparecer. Esto porque, bueno, son muy poquitas personas que son portadores del ceremonial y eso hace o puede promover que desaparezca. San Pedro, Zacatepec, San Marcos está de fiesta con la designación de la ceremonia El Pregón de Danza del Paach como patrimonio cultural e intangible de la humanidad. Esta declaración fue hecha por la UNESCO. Conozcamos parte de la historia de esta tradición milenaria. A ritmo de marimba sencilla, las teclas morenas engalanan el pregón, una ceremonia mayamán que tiene su origen en San Pedro, Zacatepec, San Marcos, para agradecer a Dios por la cosecha de maíz. Uno sin la Santa Madre no puede hacer nada, uno sin la Santa Madre no vale nada. La madre le da fuerza y valor a uno y resistencia. Es una de las formas de la expresión espiritual del pueblo maya. De agradecimiento por una nueva temporada de cosecha que se aproxima. Ayotes, atole con jengibre y los tradicionales chuchitos están listos para ser degustados para celebrar el 3 de diciembre del 2013, día en que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura proclamó como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad este ceremonial milenario. Nos estamos reuniendo para celebrarlo, ¿verdad? Entonces sí, vamos a hacer chuchitos y están cordialmente invitados para saborear los chuchitos más tarde. Los integrantes del Parlamento de El Pregón esperan que las autoridades participen y resalten el ahora patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ayakshal Mam Shafir, contento, Kohala Machel Sokamant Atent Knan, Knan Hal Atent Ban, Kshol Ahal Kuwan. Bueno, y nos vamos justamente para hablar de este tema con nuestro compañero Otto Ángel, ubicado en un lugar característico, también uno de los tantos regalos arqueológicos que tiene nuestro país. Y que lo tenemos aquí cerquita, así que vamos a platicar con él. Muy buenos días, Otto, adelante. Te escuchamos. Adelante, Otto Ángel, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. ¿Cómo están las cosas? ¿Estás ubicado en Camino a Cuyú, si no nos equivocamos? Para que nos puedas reportar entonces lo que está pasando en este lugar. Buenos días, compañero. Buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí en Camino al Cuyú para hablar de los patrimonios culturales que Guatemala tiene. Aunque Camino al Cuyú, una ciudad de maya del periodo preclásico, todavía no ha ingresado a esta lista de patrimonios que el país ha ingresado a la UNESCO. Sí, hay que contar que además de la PAH, que ingresó ayer como patrimonio,
patrimonio cultural inmaterial o intangible a esta lista pues de grandes tradiciones y reconocimientos que tiene el mundo. Guatemala también ha aportado 5 más, 2 de ellos también intangibles, como es la cultura garífuna, que se comparte con Belice y Honduras, y también la danza del Rabinalachi, que ocurre en Ramidal Baja de la Paz, que es un recuerdo de una obra que data también de la época maya en Guatemala. Y los otros 3 grandes aportes que Guatemala hace como patrimonio cultural de la humanidad es Antigua Guatemala, las ruinas de Quiriguá en Izabal y las ruinas de Tikal en Petén. Además, se ha ingresado como patrimonio, se ha solicitado que se declare patrimonio la ciudad de Tacalik Abaj en Retaluleu, algo que todavía hacen falta gestiones. Para tener una dimensión de esto, de patrimonios intangibles, por ejemplo, México, se han declarado patrimonios culturales de la humanidad el mariachi o también las celebraciones de Día de Muertos. Así ocurre en varias partes del mundo, de estas tradiciones que la UNESCO y por lo tanto Naciones Unidas han decidido resaltar para hacer mostrar que representan a nuestra especie, a nuestra humanidad. Compañeros, este es mi reporte desde uno de los patrimonios culturales de la nación Caminal Cuyú, aquí en Ciudad de Guatemala. Regresamos con ustedes al estudio. Fue un excelente reconocimiento de UNESCO, por supuesto, para nuestro país. Y qué interesante poder empezar una mañana con una buena noticia para Guatemala. Acostumbrados al rigor informativo todos los días, siempre es bueno arrancar con algo refrescante, ¿no? Definitivamente, y siempre estamos dando de qué hablar a nivel mundial de cosas positivas. Así que muchísimas gracias, Otto, por el resto de información. Vuelta de página, vuelta a la realidad, Verónica, con algunas estadísticas importantes desde el país. Volvemos a la noticia de todos los días. Muchas gracias, Anice. Ricardo, efectivamente tenemos que hablar de la realidad que se está viviendo, otra cara que tiene nuestro país, y es que durante el mes de noviembre murieron 454 personas en hechos violentos, 400 hombres y 54 mujeres, esto según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF. El arma de fuego fue la causa de la mayoría de crímenes durante ese mes, estamos hablando de 319. Tenemos que hablar, por supuesto, también de 33 mujeres para un total de 352. Durante este mes murieron por arma blanca 33 hombres y 6 mujeres. Las estadísticas presentadas evidencian que la fecha se ha superado la cifra total del año pasado, en lo que va del año de 2013, la cifra es de 4.836. El año pasado fue de 4.711 muertos. Con respecto a noviembre del 2012, la cantidad de víctimas fue de 481, en tanto en octubre del 2013 hubo 419 homicidios. Voy siguiendo con la información, por supuesto, del país. En un repaso rápido de lo que ocurre en Guatemala, una comisión del Ministerio de Gobernación se reunía con las organizaciones que van a estar presentes en las elecciones municipales en Nevaje y Quiché, entre ellas Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y algunas otras, y se quiere conocer indudablemente en profundidad cuáles serán los planes de seguridad con motivo de dichos comicios. Estamos ya en esta cuenta regresiva para estas elecciones en este lugar del país. Con seguridad, le he pedido al ministro de Gobernación y al viceministro de Seguridad, cabalmente el día de ayer, el apoyo, y él me autorizó 3.000 elementos de la Policía Nacional Civil. También viene 400 elementos de las Fuerzas Especiales, solo que estas van a estar algo afuera de Nevaj. Es solamente que se salga de control la situación y ellos podrían entrar. Luego esta comisión va a tener un avance en campo que va a permitir sentarse a dialogar con los participantes de ese día.
solicitud del informe de parte del caldeó los ánimos, por supuesto, del alcalde Álvaro Arzú, y aún en discusión dio por finalizada la sesión. La reunión del Consejo Municipal de la Ciudad Capital se celebraba ayer como cualquier otro día entre resoluciones y aprobaciones de diverso tipo. Llegado el momento de los puntos varios en agenda, el concejal Quinto Rodolfo Neutz del partido Creo pidió informes sobre el presupuesto y los fideicomisos alimentados por fondos municipales, como lo ha hecho en otras sesiones. Enseguida vino la respuesta. Siguió sin resultados con la ausencia del alcalde y la mayoría de concejales de los unionistas. Mientras afuera, trabajadores municipales esperaban el momento para encender las luces navideñas. Otro evento inaugurado es la Munisuper, una tienda de abarrotes para los trabajadores de la municipalidad. Y siguiendo con la información, el Partido Patriota ha iniciado ya la planificación de todo el trabajo legislativo para el año 2014. La coordinación del bloque, el acercamiento al resto de las bancadas opositoras y, por supuesto, un tema que es básico y elemental en estos días, estamos hablando del ajuste presupuestario. Algunas de las prioridades que tiene el bloque naranja está formando parte, por supuesto, de la agenda legislativa para el próximo año. Se han hablado de nombres, ¿verdad?, como Rudy Rivera, un diputado con mucha experiencia, su tercera legislatura, presidente del Congreso, pues tercer vicepresidente en algún momento también. Está también el nombre del diputado Iván Arévalo, un diputado con mucha experiencia y respeto también de parte de los diputados al interno. Los diputados del Congreso sesionaron este día con quórum mínimo de 40 congresistas con el objetivo de leer las actas de las sesiones pasadas. Los parlamentarios tienen contemplado continuar con la interpelación al ministro de Cultura, que finalizaría con un cuestionario de la bancada del partido Todos